Prepárate para emprender un viaje a través de uno de los relatos más intrigantes y misteriosos de la historia bíblica. La épica batalla entre el arcángel Miguel y el mismísimo Satanás por el cuerpo de Moisés ha fascinado y cautivado a los creyentes durante siglos. Esta fascinante historia está rodeada de misterio y ha dejado muchas preguntas sin respuesta que entusiasman a investigadores y creyentes por igual. Acompáñanos a explorar los misterios y la sabiduría que encierra esta historia. La historia de la discusión de Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés se encuentra en el libro de Judas, una breve carta escrita a los primeros creyentes cristianos. Contiene advertencias sobre las falsas enseñanzas y anima a los creyentes a permanecer firmes en su fe. En Judas 1:9, el autor menciona brevemente la épica batalla entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero, ¿qué hace que este acontecimiento sea tan intrigante? A pesar de su brevedad, este acontecimiento ha atraído durante siglos la atención de los creyentes que tratan de desvelar su significado e importancia. El contexto que lo rodea no es menos importante, ya que arroja luz sobre el carácter de Miguel y su papel como arcángel. Asimismo, la historia de la muerte de Moisés y el lugar de su sepultura tienen un gran significado, ya que ponen de relieve la importancia de honrar a Dios y no idealizar los lugares sagrados. Prepárate para descubrir los secretos y la sabiduría de esta historia épica que ha cautivado a las creyentes durante siglos. La misteriosa muerte de Moisés. El relato bíblico de la muerte de Moisés es un momento conmovedor en la historia de los israelitas. Después de liderar a su pueblo durante décadas, el venerado líder falleció a la edad de 120 años, tal y como se detalla en Deuteronomio 34. A pesar de que no se le permitió entrar en la tierra prometida, se le concedió una última visión de ella antes de su fallecimiento, un testimonio de su inquebrantable fe y su compromiso con su pueblo. Dios mismo enterró personalmente a Moisés en un lugar no revelado, lo que no hace sino aumentar el enigma que rodea a esta figura monumental. El hecho de que tanto Miguel como Satanás se enzarzaran en una disputa por su cuerpo es una prueba del inmenso respeto y reverencia que se profesaba a Moisés, incluso después de su muerte. Para los creyentes, la historia de Moisés representa una llamada a permanecer firmes en su fe, incluso ante grandes adversidades. La importancia de honrar a los muertos, así como el carácter sagrado de los ritos funerarios, también se destaca a lo largo de la Biblia, y el entierro de Moisés es un ejemplo destacado de esta tradición consagrada. El legado de Moisés, una de las figuras más veneradas del judaísmo y el cristianismo, sigue resonando en personas de todo el mundo. Al considerar los acontecimientos que rodearon su muerte y entierro, recordamos el poder de la lucha espiritual y la importancia de preservar nuestras creencias y tradiciones. La misteriosa ubicación de la sepultura de Moisés, solo conocida por Dios, puede parecer curiosa a algunos, pero sirve como recordatorio crítico de los peligros de la idolatría y de la necesidad de proteger las prácticas espirituales para que no se corrompan. Miguel, el arcángel, reconoció la amenaza potencial que se cernía sobre el legado de Moisés y luchó por mantener en secreto el lugar del entierro, haciendo hincapié en la importancia de honrar y respetar al difunto, sin comprometer los principios espirituales. En última instancia, la historia de la muerte y el entierro de Moisés pone de relieve la importancia de permanecer fieles a nuestras creencias y principios espirituales, incluso frente a la oposición y la adversidad. Al hacerlo, honramos el legado de quienes nos han precedido y nos aseguramos de que sus enseñanzas sigan inspirándonos y guiándonos en nuestras vidas. La disputa sobre el cuerpo de Moisés. En los anales de la historia bíblica, se produjo un acontecimiento peculiar en el lugar donde estaba enterrado Moisés, el gran profeta y líder de los israelitas. La escasa mención de este suceso ha dejado a los creyentes cavilando sobre el misterio de lo que realmente ocurrió. Una teoría sostiene que el mismísimo príncipe de las tinieblas, Satanás, trató de transformar el lugar de enterramiento de Moisés en un santuario, descarriando así a los israelitas hacia la idolatría. Esta noción no carece de precedentes, ya que los israelitas sucumbieron con frecuencia a la tentación de adorar a dioses falsos, un comportamiento contra el que la Biblia advierte repetidamente. Otra hipótesis sugiere que Satanás pretendía impedir que se enterrara y honrara debidamente el cuerpo de Moisés, un acto que deshonraría al profeta y socavaría la fe de los israelitas. Honrar a los muertos tiene una gran importancia en las enseñanzas bíblicas. Independientemente del motivo de esta escaramuza celestial, el pasaje bíblico sugiere que se produjo una feroz batalla espiritual entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Esta lucha sirve como recordatorio de la realidad de la guerra espiritual y de la necesidad de que los creyentes se mantengan firmes frente a los ataques del enemigo. Sobre todo, les exhorta a defender el honor de Dios
y a abstenerse de transformar lugares u objetos sagrados en ídolos. Cuando profundizamos en la historia de la lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, queda claro que este acontecimiento tiene implicaciones significativas para el papel y la importancia de Miguel como arcángel. La Biblia describe a Miguel como un poderoso ángel guerrero que lucha contra el mal y protege al pueblo de Dios. En este libro de Daniel incluso se llama Príncipe de Israel, y en Apocalipsis 12:7-9 se le muestra como el líder de las huestes celestiales contra las fuerzas de Satanás. Pero a pesar de su inmenso poder y autoridad, Miguel también es presentado como profundamente respetado y sumiso a la autoridad de Dios. En Judas 1:9 le vemos decir simplemente a Satanás: «El Señor te reprendrá», lo que indica que confía en el poder y la guía de Dios, incluso en las batallas espirituales más intensas. El relato de la muerte de Moisés y la disputa por su cuerpo también nos recuerda el poder duradero de sus enseñanzas, que han influido en generaciones de creyentes. Como profeta y mensajero de Dios, el legado de Moisés no está ligado a sus restos físicos, sino a los principios que defendió y a las lecciones que impartió. La lección para los creyentes de hoy es clara. Incluso cuando se enfrentan a pruebas y batallas espirituales, deben confiar en el poder y la guía de Dios, no en sus propias habilidades. Esta historia también pone de relieve la importancia de la humildad y la sumisión a la autoridad de Dios, incluso cuando parezca difícil o desafíe la lógica. Al reflexionar sobre el significado de este acontecimiento, es importante recordar el poder de la fe y la importancia de confiar en Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Te recordamos que, si quieres seguir explorando historias fascinantes de la Biblia y de otros lugares, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Arcángel Miguel, el guerrero divino. En las páginas de la Biblia, el personaje de Miguel destaca como un dechado de humildad y obediencia. Como arcángel, es famoso por su completa sumisión a la voluntad de Dios y su inquebrantable devoción al servicio del Todopoderoso. A lo largo de las Escrituras, vemos a Miguel como un símbolo de entrega y humildad, que nunca se atreve a actuar o hablar por su propia autoridad, sino que siempre busca llevar a cabo el plan divino de Dios. Su ejemplo sirve de poderoso recordatorio a los creyentes de la importancia de someterse a la voluntad de Dios y vivir una vida de obediencia. De hecho, el tema de la sumisión es un motivo recurrente en la Biblia, con numerosos pasajes que subrayan la importancia de someterse a la guía de Dios. En Santiago 4:7, por ejemplo, se exhorta a los creyentes a obedecer a Dios: «Resistid al diablo y huirá de vosotros». Este versículo destaca la conexión entre la obediencia de Dios y la victoria sobre el mal, y subraya la importancia de la humildad y la obediencia en el camino espiritual. La importancia de someterse a la autoridad de Dios. He aquí el arcángel Miguel, guardián del pueblo de Israel, un poderoso y justo ángel guerrero que se enfrenta a los espíritus malignos y a los principados. En el libro de Daniel es llamado a hablar en nombre del Señor, dejando toda represión a Dios como testamento de su completa sumisión a la voluntad divina. A pesar de su formidable poder, la humildad y obediencia de Miguel sirven de poderoso ejemplo a los creyentes. Su ejemplo ilustra que la sumisión a la autoridad de Dios no disminuye el propio poder, propósito o valor, sino que permite actuar en la plenitud del poder de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. La Biblia es un libro lleno de mensajes ocultos y codificados que pueden ser objeto de diferentes interpretaciones. Resulta fascinante que una sola frase de la historia de la sepultura de Moisés y el papel del arcángel Miguel transmita mensajes tan profundos sobre la sumisión a la autoridad de Dios. Esto nos enseña que incluso los seres más poderosos del reino espiritual están sujetos a la voluntad de Dios, y debemos seguir su ejemplo. Si te ha gustado este vídeo, apóyanos suscribiéndote al canal y deja un comentario. Muchas gracias por vernos una semana más, y nos vemos en el próximo vídeo.